personal. Oye, no, pues muchas gracias por estar aquí conmigo. Y los invitamos cada 8 días. Tenemos artistas invitados, obviamente apoyando a su institución que apoya a sus años con VIH, ¿no? ¿Cuál es la manera de que la gente pueda acudir a tu organización para que se le pueda ayudar en lo que en el trabajo que está desarrollando? Pues lo más directo es a través de la página web, que es www.visit.org. ¿Qué nos recomiendas? ¿Algún mensaje para las madres que tienen algún niño con este problema? Pues bueno, inmediatamente al saber que tuvieron algún tipo de relación sexual de alto riesgo, obviamente acudir a hacerse las pruebas necesarias, y bueno, pues ya ahí parten todos los procedimientos, ¿no? Para que los pequeños no lleguen a ser infectados. ¿Qué apoyo se les proporciona a estos niños de este tipo de problemas? Pues mira, en México desde hace 5 años hay varias ayudas económicas, sociales, psicológicas, médicas, y obviamente en diferentes programas, ¿no? Entonces todo, si se meten a la página web, ahí va a estar. ¿Qué mensaje le podemos dar al público?